tardes, señoras y señores. Les saludamos desde los estudios centrales de Telecielo. Interrumpimos la programación general para acercarnos en directo al foco de la noticia. Sí, señoras y señores, damos comienzo al programa de actualidad, con noticias de la Tierra traídas directamente desde el cielo. Saludamos a nuestros reporteros de la 8 de Belén para que nos cuenten cómo van por ahí abajo las cosas. Buenas tardes, compañeros. Aquí nos encontramos en Belén, a la espera de nuevas noticias. Sí, compañeros de Telecielo. En cualquier momento les pediremos paso, ya que la noticia está a punto de suceder. Gracias, amigos. Volveremos en cualquier momento. Mientras tanto, vamos a otro lugar de la noticia, con nuestros compañeros de Antena de Estrella. Pues sí, compañeros. Nos encontramos a las afueras de Jerusalén, en medio del campo. Sí, amigos, hace una noche estupenda. Aquí todo el mundo está mirando al cielo. Bueno, amigos, pues así están las cosas por ahí fuera. Son las 17:54. Damos paso a unos consejos publicitarios. Bombones Melchor. Si te comes cuatro, ¡mucho mejor! Chocolates Cordero, cómalos en diciembre y también en enero. Si quieres disfrutar de un gran manjar, jamón y raspar. Y después de estos maravillosos anuncios, volvemos a la realidad terrenal. Y nos acercamos de nuevo al foco informativo. Conectamos de nuevo con la 8 de Belén. Adelante, compañeros. Increíble, señoras y señores, grandes y pequeños. La noticia que estábamos esperando acaba de suceder. Yo estoy sin palabras. Sigue tu compañero. Sí, amigos, es la noticia del día, del año, del siglo, del milenio. ¿Qué digo? Es la noticia de toda la historia. Es la gran noticia. ¡Ha nacido el Mesías! Y aquí está la 8 de Belén para contarles lo que ha sucedido realmente. Es increíble, inaudito, incontable, impresionante. Maravilloso, compañeros. Aquí estamos todos exultantes de alegría. No nos cabe el corazón en el pecho de lo contentos que estamos. Nos gustaría, si fuera posible, si os pudierais acercar hasta los orgullosos padres y nos pudieran decir algo. Damos paso. Aquí estamos con el señor José. Díganos, ¿cómo ha ido todo? Pues todo ha ido bien, según lo previsto. María, ¿cómo se encuentra? María está algo cansada, como es normal, pero muy feliz de tener al niño entre sus brazos. Y a propósito, ¿el niño cómo está? El niño es un primor, una ricura. De vez en cuando se queja, pero yo creo que es por el frío. Eso sí, gracias a la mula, al buey y a las ovejas del establo, entramos un poco en calor. Gracias. José, lleve a su esposa nuestra más sincera compañía y de la de todas las personas de buena voluntad. Gracias a vosotros. Más tarde volveremos a ver cómo va todo. Así es, Telecielo, siempre llevándoles a la Tierra las mejores noticias y en rigurosa exclusiva. Gracias, compañeros, pero vamos enseguida a otros puntos informativos, donde también hay cierto alboroto. Compañeros de Antena de Estrella, contadnos, por favor. Pues sí, compañeros, aquí también estamos desbordados con los acontecimientos. Hace un momento que un gran resplandor ha iluminado el cielo y la tierra. Es cierto, y está formando una caravana de pastores y zagares. Tiene pinta de que nos dirigimos a Belén. Sorprendentemente, todos nos acabamos de juntar a una caravana. Parece que la gente importante pues lleva mucho equipaje. También ellos casi todos van muy cargados. Sí, sí,
los tres de adelante parecen sabios o magos, o algo así. Llevan ropas de gente importante, y brújulas, mapas, y prismáticos... Espectacular todo. Compañeros, es verlo para creerlo. Es una noche y sin embargo parece que una gran estrella va adelante y nos va mostrando el camino. Os devolvemos la conexión, compañeros, y mientras cogemos un poco de aire para continuar. Gracias, compañeros. Nosotros aquí en los estudios centrales también estamos muy asombrados y sin palabras. Así que vamos a hacer una pausa para coger fuerzas. Sí, así es. Y mientras damos paso a los últimos consejos publicitarios. Colonia María es buena para la noche y también para el día. Perfume Navidad para toda la eternidad. Señor, señora, ¿quiere su ropa blanca? No todo en detergente Nube Blanca. Y ahora pague tres y lleve dos. Digo, pague dos y lleve tres. Pastillas Reyes Magos. Pues ya estamos aquí de nuevo. Y ya en la recta final del programa queremos hacer una última conexión con nuestros enviados especiales, tanto de la 8 de Belén como Antena de Estrella, que nos dicen que están todos en Belén, en el corazón de la noticia. Pues adelante, con la conexión en directo. ¿Qué deciros, amigos? Aquí, en la cueva, el portal está de bote en bote. No cabe un alfiler, solo gente humilde y sencilla, los primeros en llegar. Pastores, labriegos, molineros, lavanderas, pescadores, leñadores y muchas pequeñajas que no paran de saltar y bailar. Todo es una fiesta, todo es alegría, hay una gran luz, la estrella lo ilumina todo. Y los magos, llegados de tierras lejanas, han dejado, eso sí, con gran solemnidad, sus cofres con regalos y presentes para el niño. Amigos, creo que no nos vamos a equivocar si decimos, porque todo lo que estamos observando es que este niño va a ser alguien muy especial para toda la humanidad. Compañeros, perdón por la interrupción, pero ya sabéis que el tiempo apremia, así que antes de terminar el programa especial de noticias, nos gustaría, si alguien de vosotros, se pudiera acercar a María para conocer sus impresiones. Pues voy a acercarme hasta donde están José, María y el niño. José me hace con señas que no puede realmente hablar. Está muy emocionado por lo sucedido y se le cae la baba con el niño. Perdón. María me hace un gesto. Creo que ella la que nos quiere contar algo. María, enhorabuena. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy bien y muy contenta y muy agradecida por todo. Pero yo quiero aprovechar vuestros micrófonos, que sé que tienen cobertura mundial, para hacer llegar este mensaje al mundo entero. Tal y como anunció el ángel a los pastores, yo también os digo, no temáis, os traigo una buena noticia. Hoy en la ciudad de David os ha nacido el Mesías, el Salvador, y esta es la señal. Lo encontraré recostado en el pesebre y envuelto en pañales. Si en esta Navidad del 2016 te encuentras con el niño Dios que ha nacido, anúncialo a todos los que están a tu lado y celébralo con los tuyos. Este es mi deseo, paz a los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!